vamos a seguir con nuestro programa y nos vamos a ir hasta el fondo. Cuando esta ciudad empezó en 1928, imaginemos todos que estamos en el Casino de Aguacaliente con la orquesta en la obertura de las tandas de esta noche. Maestro. Bienvenidos a las tandas del Casino de Aguacaliente y esta noche tenemos a dos de las tiples más deliciosas de este género. Azul, la venadita Monraz,
y Gabriela La Coyotita Bojorquez, quienes vienen a interpretarnos su conocidísimo y gustado número de Las Viudas, interpretando a las hermanitas Morales. Estas pobres mujeres, estando en la flor de la juventud, tan bellas, tan hermosas, tan fogosas, han conocido las delicias del amor, pero lamentablemente han quedado viudas. Así que ya no hayan cómo, ni con quién, ni cuándo, se quedaron así, prendidas y alborotadas. Y buscando cómo aprovechar el tiempo, se han dedicado a dar consejos a aquellas jovencitas que quieren saber los secretos del amor y de la vida en matrimonio. Y hablando de matrimonio, díganos usted, doña Prudencia Morales, ¿cómo es su concepto del matrimonio? Mire, joven, yo pienso que el matrimonio es sagrado, así como sagrado es el lecho conyugal, donde pasan tantas y tantas cosas hermosas. Tantas cosas lindas, sí, 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 claro. ¿Y qué le tendría que decir usted a las recién casadas? Calladita, te ves más bonita. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué consejo tan liberal! Maestro, vamos. Al pasar de soltera a casada, necesitas de preparación. Óyenos que somos las viudas y sabemos nuestra obligación. Es muy duro y molesto, yo te lo aseguro. Y muy pronto lo vas a saber. El derecho que tiene el marido sobre su mujer. Al marido después de la boda, nada, nada le puedes negar, pues con él en la casa entra toda, pero toda su autoridad. Y aunque el llanto al principio te cueste, que él te trate con mucha dureza. Si le sabes seguir la corriente, pues al fin bajará la cabeza. Se hace enojosa y morosa. Dale gusto siempre, cariñosa, muévete. Para que lo que pida dispuesto y esté, cuídalo, mímalo. No le digas a nada que no. Y con estas ligeras nociones de moral que te damos aquí, tú verás cómo te las compones para hacer a tu esposo feliz. Se hacen dos primorosa. Dale gusto siempre, cariñosa, muévete. Para que lo que pida dispuesto y esté, cuídalo, mímalo. No le digas a nada que no. Así como hay mujeres tan sacrificadas para dar consejos, hay algunas madres modernas que también, cumpliendo con sus obligaciones,
preparan a sus hijas para darlas en matrimonio. Y las hijas aprenden algunos secretos que son difíciles de decir para aquella recién casada, maestro. Thank you.
sale el bigote cuando dormido esté. Permítanme, no pierdan ese pensamiento. Y algo más también difícil de decir, y algo más también que no he de repetir. Y bueno, pues la gente continúa llegando y aquí está con nosotros la señora Elsa Arnaiz, directora del Instituto Municipal del Arte y Cultura, quien tiene unas palabras y mensaje para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pues muy contenta de estar aquí en este espacio histórico que es el antiguo Cine Bucasán y pues festejando los 124 años de nuestra ciudad, también que estamos todos felices realmente. Muy contenta, ¿cómo percibe aquí el ambiente de todos? Ay, pues un ambiente muy agradable, muy bonito, festivo, una gran música. Estuvimos escuchando también hace unos momentos el violín hermoso de Reinaldo Silva y pues ahora creo que va a ser un gran espectáculo, las tandas de agua caliente, así que, y veo que la cena está exquisita, entonces pues todos estamos muy felices, además que es el último año de nuestra administración, así es que creo que hay mucho que celebrar. Así es, pues no se despeguen, sigan con nosotros allá desde casa. Tijuana sigue de fiesta y muchísimas gracias, señora Elsa Arnaiz. Y continuamos celebrando, no se despeguen de TV Tijuana, nuestro canal de comunicación. La música.